Radio. Inesperado, no sabíamos que iba a ser un reto, todos íbamos así como que, ay, pues a ver a quién conocemos, a ver qué nos ponen a hacer. Para este reto solamente cuentan con 10 minutos y su tiempo corre ya. La bota no va con la malla no va con la blusa, ni la blusa va con el chaleco, y la bufanda le dio el último toque del destrozo. No sé ni qué decirte, fíjate. No sé ni qué decirte. Me disgusta tanto que no sé ni qué decirte. En serio. La sandalia está de acuerdo con el shorts, pero no con el saco, porque entonces ya se descompone absolutamente todo. Y la banda le terminó de dar en la torre a todo. Queremos presentar al nuevo integrante de la Top House. Mi pelo se mueve, no se queda así. Noemí tiene mucha proposición, mucha propuesta, muchas ganas siempre, pero era difícil, ¿no? O sea, hizo muchos equilibrios y cosas que era difícil de controlar. Tienes esa actitud como que no sé si estás enojada, si estás contenta, rompe con eso y entrégate a la cámara, entrégate al fotógrafo. Me da la impresión de que no estaba como en el rol adecuado. No me lo estoy creyendo. Suéltate mucho más, con pasión, entrégate. Aguanta tu respiración para que el equilibrio lo puedas mantener. Frente a mí tengo 13 modelos. En mis manos, 12 fotografías. La participante que no llame deberá abandonar la competencia. Y las demás seguirán compitiendo para ser la ganadora de Mexico's Next Top Model. Entonces, ¿quién merece seguir? La chica que continúa en la competencia para ser Mexico's Next Top Model es... Así. Puedes sacar todo lo que tienes dentro, todas esas emociones y reflejarlas. Felicidades. Katia, eres hermosa, eres fuerte, y si realmente quieres ser modelo, sigue luchando por eso. Dame un abrazo.